Bienvenido Juan Larrea, que en cierta ocasión se autodefinió como aventurero del espíritu. Eso fue más o menos eh, al emprender una de sus andanzas cardinales que le llevaron al Perú en 1929. Eso de aventurero del espíritu corresponde sin duda, en síntesis bastante eh, rigurosa, eh, a lo que constituye la esencia misma de la largamente fecunda actividad de Juan Larrea en el campo universal de la cultura, de la que dan apenas testimonio estos millares de páginas que están aquí dispersos en diversos libros sobre la mesa del programa a fondo. Nunca habíamos pensado que Juan Larrea iba a hacernos una vez, eh, esta vez, en esta ocasión, eh, tan felices al venir a España, porque nos habíamos hecho ya la idea de que no quería saber nada con nosotros y de pronto vino, estuvo aquí, se prestó al diálogo. Eh, viene lleno de sonrisas, de amistades, de nostalgias. Pienso que Juan Larrea es uno de los hombres sin los cuales el panorama de la cultura española de todo este siglo queda absolutamente incompleto. Por lo tanto, la presencia de esta pieza, en cierto modo determinante y maestra, no de una, sino de varias generaciones, es esclarecedora altamente para todos nosotros. Pero hay muchas cosas más eh, que resultan sugestivas en el caso de Juan Larrea, cuya biografía nos llevaría, puesto que está en los 82 años cumplidos, no una hora, sino muchas horas de conversación, y tendremos que ir también nosotros forzosamente a la síntesis, sacrificando cosas y dando, dando zancadas muy largas de, de unas fechas a otras. La biografía de Larrea decíamos que le muestra siempre como arrastrado por no se sabe qué misteriosas y extrañas fuerzas superiores, que no sabemos si a su pesar o complaciéndole acaban por desbordarle. En la vida de la Rea hay toda clase de aspectos sorprendentes, de cambios eh, muy bruscos y súbitos, de, de fugas, de historias alucinantes. ¿Quiere usted que para empezar recordemos algunas de esas características de su personalidad, por otra parte tan singulares? Sí, con mucho gusto. Vamos a ver, por ejemplo, hay una historia de una tarde en París, una tarde de un momento especialmente delicado de su vida en que usted está sufriendo una grave crisis. Es una crisis que le ha llevado a beber, dicen que a drogarse también, en que vive usted angustiado. Y en ese momento tiene usted como una revelación milagrosa acerca de unas carreras de caballos. Cuentan que usted está viendo en ese delirio, en esa situación, está viendo ya al caballo ganador que corre usted inmediatamente al hipódromo, que apuesta ese caballo y que gana. ¿Es cierto eso? Exagerado esto, ¿verdad? Exagerado. Está exagerado. Está pero, literario. Pero la base es cierta, en efecto. Este Yo en aquella temporada que estaba enfermo, para distraerme e incluso para curarme, eh, eh, solía ir a las carreras de caballos. Fue durante un año, me no duró a mí el asunto este. Y casi todos los días iba. Y ya un día estaba dispuesto a no ir porque no tenía ganas, estaba dentro de mi crisis, y a las 12 de la mañana, no sé cómo, cayó en mis manos uno de esos diarios que se publican especialmente de, las, de los caballos. Y entonces al abrir el caballo, me saltó un nombre, sí, sin más, que decía, Bacaracat, me llamó la atención. Pero en aquel momento que llamó la atención, vi la carrera, vi la carrera que estaban todos los caballos, muchos caballos, que estaban en un hipódromo y que yo no sabía, tenía una gran angustia, porque yo había apostado un caballo, que era ese Bacaracat, y ese Bacaracat no aparecía por ningún lado, que no aparecía por ningún lado, y más angustia, y más angustia, y de repente que empezaban a gritar Bacaracat, Bacaracat. Se me quitaba la angustia y entonces yo respiraba. Naturalmente, en vista de eso, lo que hice enseguida es vestirme, y <laughs> e irme al hipódromo de Angán. A ver si efectivamente, a ver si era verdad todo eso que yo había visto, para confirmar si era cierto o no. Luego vi, me di cuenta que es que lo había visto como para que fuera yo gani y me diera cuenta de que el asunto era así. Y en efecto fui allí, exactamente, exactamente la misma escena. La misma escena. y los caballos estaban, ya había apostado todo el dinero que tenía, una angustia terrible, que el que caballo no se le veía por ninguna parte, y iba vuelta, vuelta, y al final empezaron a gritar: ¡Va Caracas! ¡Va Caracas! Y fui el caballo que se destacó, y efectivamente eso. Fui después, pero ¿cómo no lo conocía yo? Y fui, y me encontré que en la pizarra decían que ese día corría con otros colores. El caballo corría con otros colores, por eso no lo conocía, y por eso es angustia de ver que no estaba por ninguna parte. Bueno, eso es uno de los pequeños detalles, las de anécdotas, de una vida que está llena de cosas por el estilo. De una vida que dicen que ha estado, en cierto modo, regida un poco por lo casual y por lo mágico. Lo casual sí, porque el azar, el azar le lleva a uno por todas partes, ¿verdad? Uno no dirige muchísimas cosas, sino que vienen por azar. ¿Verdad? Y uno es empujado, y a veces he dicho que en ciertas circunstancias es como si fuera un balón de fútbol que me han pegado por aquí una patada, me han pegado por allí otra, por allá y de repente encontrar que le dicen gol. ¡Oh! Vamos a seguir con estas extrañas historias <laughs> que no son tan extrañas dentro de todo. Durante años y años usted fue esclavo de una colección de arte, de una colección de arte incaico a la que consagró mucho dinero y podríamos decir que casi todos sus desvelos de largo tiempo. Y esa colección, dicen algunas gentes que han estudiado el caso de la Rea, que llegó a ser dueña de usted por completo, que fue ella la que le poseyó a usted. De alguna manera puede decirse sí, claro, de una manera un poco poética y metafórica ¿no? usted quiere. Yo tenía que dirigirla, pero yo no quería que fuese donde fuera. Primero, se, se constituyó sin, sin, eh, sin preconcepción, sin un deseo previo. Se constituyó porque sí. Por azar. Porque yo sí, yo no pensaba ir a Cuzco pero precisamente, mire, yo, en esa, en esa aventura del espíritu, resulta que desembarco en Mollendo. Desembarco en Mollendo con mi mujer embarazada de cinco meses, con muy poco dinero en el bolsillo, y yendo... Yendo a Juli, allá en los Andes, a los 4.000 metros, así va yo. Y resulta que a los 15 días, a los 10 días de llegar a yo, allá muere mi madre. Recibo un telegrama y mi madre ha muerto. Por consiguiente, mi situación económica se modifica, en primer lugar. Segundo, un amigo con el que pensaba yo ir a Juli, me abandona, me traiciona y se va. Y no puedo ir a Juli, sobre todo no puedo llevar a mi mujer a Juli allí porque es absolutamente imposible. Mi mujer da luz en Arequipa, en aquel momento. Y en tercer lugar, por puro azar. En una casa que me invitan a comer, me encuentro con un señor sacerdote y que me habla de un dominico y que me habla de cosas de, 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 de las misiones dominicas. Y yo le digo, pues parece que tengo yo por aquí un tío, un, un primo de mi madre, que yo una vez he visto. ¿Cómo se llamaba? Le digo, pues Saba Sarasola. Dice, pero si es mi obispo, me dice. Y entonces él mismo se dirigió a ese tío obispo que estaba en Maldonado, allá en el Madre de Dios, y yo recibí entonces una carta suya diciéndome por qué no vienes al Cusco porque yo tengo que ir 15 días al Cusco por qué no vienes allí y nos vemos le encantado claro de encontrar una persona una familia para allá y en efecto no tenía ya dónde ir porque todo me había fallado y mientras encontraba otro lugar pues, pues vamos al Cusco yo no había pensado ir al Cusco y entonces fui al Cusco el azar el azar completamente azar usted ve que es por tres azares que yo me encuentro en Cusco y entonces qué pasa que allí me, yo, me empiezan también a ofrecer porque estoy un día mirando unas una, Fotografías de unas postales y alguien se me acercaba. ¿Por qué no vamos a ver una colección de antigüedades que tiene mi padre que está en tal sitio? Bueno, yo no tenía nada que hacer y algún día pues me acerqué por allá. Y efectivamente había un anticuario que vendía pequeñas cosas para la gentes, para los turistas. ¿Por qué no me compra usted la colección? Me dice, ¿yo quiero a comprar la colección? ¿En qué se ha pensado usted? ¿Qué va a hacer yo la colección? Tenía de lo menos 4 o 5 mil piezas, muchas de ellas repetidas, claro. El, cabo, el, el caso que acaba de varios días. Yo empecé a sentirme blando. Primero pensé adquirir algunas cosas para el, para el cuarto de mi niña que había nacido allá. Y después pues fui cayendo en la tentación y por ese aventura del espíritu, del qué pasa, y por hacer co cosas dis disparatadas en cierta manera, porque estaba prohibido mover las antigüedades. Bueno, le dije: Bueno, si usted quiere, yo le compraré un cierto número de antigüedades por una cantidad. Yo le doy una cantidad y me dejo usted elegir. Y eso, así, convinimos. Con, con le di una cantidad y me dejó elegir 50 piezas. Y así empezó mi colección. Luego, eso me pasó con otros, porque cuando supieron en el Cuzco que había alguien que compraba antigüedades, todo Cuzco me vino allí para que yo comprase las cosas que ellos tenían. Y de esta manera, al cabo de dos meses, me encontré con una colección en que se había reunido todo lo mejor del Cuzco durante 25 años, porque los dos anticuarios eh, lo que hacían es conservar las piezas mejores que podían encontrar, pensando vendérselas al Estado. Pero en aquel momento había venido la crisis del año 2930 y después, por otra parte, había unas leyes, cosas por el estilo, y ya no pensaban venderse al, al Estado. Por consiguiente, tenían deseos, de, en fin, de uh, mover aquellos bienes que tenían. Así que yo, en muy poco tiempo, el mes y medio, me encontré dueño de la mayor parte de las cosas que estaban allí y además la fortuna. De que aparecieran en aquel instante piezas sumamente importantes, como una cabeza que está aquí en el museo, una cabeza de piedra así, que es una piedra absolutamente única, apareció estando ya allá. Entonces eh, el Banco Central quedó, no sé cuántas más cosas ocurrieron, todos azares, 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 revolución, azares, 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 azares. y me encontré en mes y medio dueño de todo aquello, que no sabía para qué. No sabía para qué. Y dice, bueno, este irá, yo no sé, algún día tendré que venderlo, no sé qué haré. ¿Verdad? Porque además me estaba costando mucho dinero el asunto. Más, otra persona de mi familia muere en aquel instante estando yo en el Cusco. Recibo la noticia que ha muerto. La cual tenía también un, un capital mío que lo tenía en su fruto. Así que tenía más dinero y podía atreverme a hacer otras cosas. Y así fue como se hizo la coalición. Y luego salió contra mi voluntad. Yo no quería que saliera porque había todos... Primero me estuvieron persiguiendo por todas partes, con telegramas a todos los lugares, que había el mercader Lar Larrea que estaba llevando el patrimonio nacional, no sé cuántas más cosas. Y yo, pobre de mí, ingenuo como un niño, usted? Sal salvando los obstáculos sin darme cuenta, en fin, me, me querían... Eh, y, 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 y realmente me desarrajaron a veces los, eh, los equipajes donde no había nada. En cambio llevaba yo, por ejemplo, la maleta, todo un, un tesoro. y la maleta no me las dejaban. <laughs> todo azares y azares y azares, azares y Llegué a Lima, quería estar en Lima nada más de 15 días. Se me complicaron las cosas. Estuve eh, casi un año. Allí me operaron del estómago. Y operando algo me, una oportunidad, que saliese algo, no sé qué. Quise viajar dos, tres veces, perdí los barcos. Parecía que todo aquello tenía un designio, ¿verdad? Que era un designio. Y yo decía, pero esta colección, ¿qué es esto de la colección esta? Y al final... Apareció por allí un primo de primos, un sobrino de ese tío mío. Y lo mandé a Cuzco a ver si había la posibilidad. Entonces se hizo una revolución y por otros detalles dije, a ver si puedo traer siquiera a Lima. ¿Verdad? Porque luego desde Lima será más fácil sacar estas cosas. Me engañaron. Me dijeron que había un permiso del gobierno, no había permiso del gobierno. Me, hicieron, me quisieron quedarse con ella, me quisieron robar. ¿Verdad? Total, que al cabo de... Desde año y medio me encontré en el mismo barco en que yo viajaba ya de vuelta, que me habían, yo lo tomaba en el Callao, Lima, que me habían facturado toda la colisión, el mollendo. ¿Verdad? Pero que si me, lo hubieran, si me lo hubieran descubierto, me lo hubieran decomisado en Lima. A mí me entró, la verdad, es una de las angustias más grandes que he tenido en mi vida durante dos días, hasta que salimos de, de aguas peruanas. Eso es como, es como se van haciendo las cosas. Pero estaban haciendo de manera que, se van haciendo de manera que al poco de llegar yo a París todo esto se expone en el trocadero, en el sitio más científicamente superior, ¿verdad? De, de París y de España y de Francia, ¿verdad? Y eso sin que también yo le diera un paso. Intervino en esto un amigo mío, muy buen amigo mío, que, que me decía, ¿por qué no hace usted algo? ¿Por qué no hace usted algo? Yo los había puesto todo en mi casa, les había puesto unos muebles especiales. ¿Cuántas piezas llegó a tener la colección? Seiscientas y pico, sí. Pero no elegidas, a usted ya con, una, con un pensamiento un poco científico, naturalmente. ¿Verdad? Pieza única, esta que está usted marcando es pieza única. Hay muchas piezas únicas, notables. Por eso luego se expuso aquí también en el, en el Museo Arqueológico. Bueno, este es el catálogo de la exposición de París. Eso de París. La del Museo de Etnografía en el Trocadero, sí. junio de octubre y octubre, a octubre del 33. Y por ahí tenemos un cartel de la exposición que se hizo en la Biblioteca Nacional en mayo de 1935, bajo los auspicios de la Academia de la Historia y Patronato de la Biblioteca Nacional. Así fue. Sí. Así fue porque mi mujer cayó enferma, precisamente a, a continuación de eso. Y nos dijeron que ya no podía vivir en París, que no convenía que viviese en París. Entonces nos vinimos primero a los Pirineos y después caímos aquí en la granja. Y después, una vez en Madrid, tomé una casa en el plantío, vivíamos en el plantío por estar lejos de Madrid y cerca de Madrid al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una exposición de la colección. Traje mi colección acá y enseguida se expuse. ¿eh? Así que también, la, ¿verdad? Fíjese usted, es la enfermedad de mujer es la que me trae a mí de Francia acá, porque si no, no hubiera pensado venir. ¿Vale? Y una vez que llego acá, me encuentro con las personas capacitadas para ayudarme. Pepe Tudela, entonces, que era amigo mío, intervino mucho en nuestros asuntos, él me ido en la biblioteca, Navarro Tomás, esta persona que he nombrado antes y que parece ser que su nombre ha desaparecido un poco de la memoria. Bueno, después, en el año 35, se crea la Asociación Española de Amigos de la Arqueología Americana. Estos son... en fin, los documentos que relatan un poco la historia de su constitución. En efecto, son las reuniones que tuvimos. Aquí está la reunión en la Biblioteca Nacional. Esta es una de esas reuniones en la Biblioteca Nacional. Ahí cuando se funda, aquí está don Rafael Altamira diciendo la palabra. Este es el ministro de Chile, el ministro del Perú. Estos son académicos diversos de la historia en relación con esto. Yo estoy aquí de espaldas y el último, como de costumbre. yo he sido siempre el último mono. Y entonces sí. Don Juan Larrea hace donación a España más, de esa colección. Más tarde ya en la guerra. Ya en la guerra. Ya en la en guerra. El año 1937 exactamente. 37, sí. Que se crea el Museo de Indias. Entonces se crea el Museo de Indias. Aquí en este, en esta gaceta de la República correspondiente al jueves 23 de septiembre de 1937 viene la, <coughs> la orden. Aceptando en nombre del gobierno de la República la colección de arqueología precolombina donada por su propietario, don Juan Larrea. Este, este. Y agradeciendo públicamente, etcétera, etcétera, al insigne erudito, dicen las palabras del, del texto oficial. Sigamos con estos azares que se cruzan y entrecruzan constantemente en la vida de Juan Larrea. Saltamos ahora a otro capítulo. Después todo esto quedará ensamblado a lo largo de la conversación. La misma historia del Guernica, cuyo. Cuyo libro ha sido publicado ahora en España, Guernica, textos de Juan Larrea. En realidad, desde que existe este libro se habla de dos Guernicas, el Guernica de Picasso y el Guernica de Larrea, aunque el de Larrea y el de Picasso, en definitiva, son la misma cosa. Esta historia eh, ocurre también de una manera singular y curiosa. Después de estallar lo que llama Juan Larrea la catástrofe, la guerra civil española, que estaba él, eh, en ese momento, me parece que pasando unas vacaciones, en París. Exactamente, había salido una semana antes de acá. El, el Guernica llega a instalarse en la vida de, de Larrea hasta, hasta convertirse en el norte, casi prácticamente de, de la misma. Estaba trabajando después en París con Bergamín, en la Junta de Cultura y en la Secretaría de Relaciones Públicas y Propaganda de la Embajada Española, creo. Entonces, el gobierno había encargado a Picasso un mural para que representara a España en la Exposición Internacional de París del año 37. Y el gobierno le nombra a usted, eh, algo así como su delegado cerca de Picasso, para hacer... No. ¿No? ¿Cómo es la cosa? No, Vamos a ver la, la cosa, cómo es. No, a mí me encargan entonces... Eh, porque se hace el pabellón español... Para la exposición universal que se va a celebrar en París el año 1937. Esto es. Entonces me contratan a mí, José Gaos, el profesor José Gaos, que era el delegado para ese pabellón. Me contrata para que me ocupe de la distribución, la edición y distribución de la obra de Picasso, Sueño y Mentira de Franco. Ajá. Con ese motivo ya conocía yo a Picasso anteriormente, pero claro, sin intimar con él. Pero ahí con ese motivo tuve que verle a Picasso constantemente. Y la verdad es que Picasso estaba muy impresionado por la cuestión de mi donación. Picasso se desconfiaba muchísimo de la gente que quería explotarlo y que se buscaba plata por todas partes. Entonces el hecho de que hubiéramos nosotros, porque no solamente yo sino también mujer, hubiéramos hecho ese acto de desprendimiento, le daba delante de él pues, realmente un, eh, un prestigio y una confianza grande. De manera que desde entonces le veía yo diario a diario a Picasso, o casi a diario, ¿verdad? Y así que le vi pintar perfectamente a Jansum, cuando, cuando alquila eh, un, nuevo, eh, un nuevo taller de grande, suficiente como para poner eh, Picasso, porque el gobierno español lo que le iba a dar era el lienzo y le iba a dar las pinturas y los piteles, las cosas materiales. Y Picasso iba a poner a los demás, que es una cuestión sin ingenio. ¿verdad? Pero resulta que la, que doutor Mar la compañera de Picasso, era fotógrafa. Así que desde un, un principio pudo ir ir eh, retratando, fotografiando, los diferentes estados, diferentes pases que iba atravesando el cuadro en su constitución. Así que lo vi perfectamente. Usted hacer... lo vio nacer, lo vio crecer, sí, lo vio desarrollarse sí. y lo vio terminar. Y aún lo llevé a Londres, ayudé a llevarlo a Londres. Aquí tenemos una reproducción que hemos pedido del Guernica, cuadro que se está esperando y deseando que cualquier día venga a España. Ya saben ustedes que hay gestiones en ese sentido. ¿Acaso nadie ha acertado a explicar mejor la simbología de este cuadro que Juan Larrea en este libro, que por fin y ahora acaba de publicarse en España? La simbología de esos nueve personajes que componen la escena del Guernica. Por ejemplo, la madre, esa madre con el niño desfallecido en sus brazos. Cómo lo explica Juan Larrea. Esta madre estaba en un principio en este otro lugar del cuadro, a la derecha. Sí, pero en un momento Picasso sí. comprendió que era mejor que estuviera en la parte izquierda y todo el cuadro se volcó hacia esta parte donde está el toro. El toro para él era un personaje muy importante porque en cierta manera lo representaba a él mismo. Se ve incluso en sus ojos, que son los ojos de Picasso. ¿verdad? Y, y llevó entonces a la madre, la llevó ahí y, lo, y la puso bajo la protección del toro. El toro está protegiendo a la madre, ¿verdad? aunque puede parecer cualquier otra cosa. Y usted cuenta que aquí hay una flecha, una flecha que tiene un valor simbólico muy conocido dentro de la España que acaba de, de, de cambiar. Esa flecha primero pertenecía a este, a este proyectil que se hincaba en el suelo y se hincaba sobre el cuerpo del, del miliciano que estaba acá. Uh -huh. Pero resulta que al, al cortar el cuerpo del miliciano se le quedó la flecha sin razón. Como consecuencia, la pintó aquí. No tenía, no tenía motivo para pintarla, aparente. La pintó aquí, pero si usted toma una, una regla. usted verá que esto va directamente al corazón de la madre. Quiere decir que es la misma situación por la cual atravesaba Madrid en aquel instante. Que Madrid estaba atacada, Amenazado. pero atacada por lo que representa para él el caballo. El caballo, caballo representaba en cierta man manera la, la España agresora, ¿verdad? de lo que él consideraba el pueblo español. Entonces resulta que aquí en aquel instante esa España agresora estaba atacando a Madrid y estaba el toro protegiéndola. ¿verdad? O sea que esto es un acto de protección de Madrid, un no pasarán. Eso que se repetía y repetía tanto para la guerra, no sé si aquí se repetiría, ya se ha olvidado todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero para nosotros era la razón de nuestra existencia en aquel momento. El no pasarán, no pasarán. Pues el no pasarán está aquí marcado. Está aquí marcado el ataque y está marcada la defensa. Luego está la figura de la mujer portadora de la luz. Sí, sí, esta mujer portadora de la luz. Ahí está con la que mano. Es, es la figura básica que aparece ya del desde desde primer boceto. Y es una figura de, de, de la representación, yo creo, de España en términos generales, puesto que en algunos de los grabados del sueño y mentira de Franco aparece muy semejante, una mujer así, y visiblemente representando a España. Ahí lleva la luz, lleva la luz contra el escurantismo, El ¿no? escurantismo representado por el caballo, o sea que le está como dando la puntilla, porque este caballo estaba en un principio con la cabeza abajo, ¿verdad? pero después la subió para que le diera la puntilla y además para que diese más estridencia al cuadro. La mujer en llamas. Esa es una mujer en llamas. Esa, pues, es un personaje nada más que representativo, que no creo que tenga ningún valor particular. Se recuerda a uno de los aguafuertes de Goya. Yo creo que de ahí le dio a venir la idea de un aguafuerte de Goya. Y esta otra... La que es, escapa. Es una mujer que huye de las quemas, pero al mismo tiempo que tiene unas características especiales. Porque aquí, en un principio, tenía un dibujo que era como un papel de baño. Después le quitó eso y le, y le pegó un papel de baño acá. Ya usted que se nota aquí, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado eso? Había un papel de baño. Quiere decir que eso tenía una significación muy particular, sobre todo si se ve, ¿verdad? Estos retortijones que tiene en el estómago. Bueno, son cosas de Picasso, ¿qué le vamos a hacer? Así es como la sentía. Por cierto, que parece que el día que, que se presentó el cuadro, había sobre, sobre estos colores, que son colores ciertamente sobrios, había algunos... algunos Trozos que estaban coloreados como en rojo y eran como pequeños papelitos transparentes de color que él arrancó sí, y entonces sí, sí. el cuadro cobró toda su dimensión final. Cierto, ¿no? cierto. Aquí había uno sobre el, sobre el cuello del niño, como si tuviera una herida. Y aquí había unas lágrimas como de sangre. ¿Ah? Esas son las últimas cosas que quedaban y que él arrancó. Esto tiene una historia además muy compleja, pero eso. No hay más que verlo en el libro, en el libro está todo bien definido. Para el, que, para el que quiera seguirlo, me parece que hay datos suficientes para que lo llegue a comprender. Bueno, brevemente expliquemos cómo es este libro, es este libro que ven ustedes ahora en mis manos, es un libro enormemente ilustrado, donde están esa primera serie de, de grabados de Picasso de que hablaba Juan Larrea, que... Encontraremos probablemente por aquí, está después el Garnica, en toda su... Aquí en todo su desarrollo y dimensión, acá. el detalle de Sueño y Mentira de Franco. Esto es acá. Está. Esto, está. Esto es. He escrito esto por Picasso, con este texto, Pero con este, este texto, es escrito texto escrito a mano por él. Un, un texto muy extraño por cierto como todos los de Picasso ¿sí? muy, muy particularmente que yo extraño. pienso que en el fondo hubiera querido ser un gran escritor y probablemente lo hubiera ya sí. Lo hubiera parecer, dado, ser, sí, sí. <laughs> pero tiene imaginación mucha imaginación habla de cosas de comida pero con una imaginación muy grande si nos referimos al índice general hay un primer texto de Santiago Gamón, El Guernica de la REA Después, Noticias y Juicios Preliminares, Juan Larrea Pole Ligar, La Victoria de Guernica, poema, traducido del francés al castellano por Juan Larrea. Y luego Larrea escribe Evidencia del Guernica, Estudios sobre el Guernica, Toma del Guernica, Liberación del Arte de la Pintura y Develación Terminal. Hay apéndices histórico-documentales, un corofón superrealista y todos los índices que pueda desear el más exigente. Y luego la edición es magnífica, claro. Es eh, semejante a la que se había primero publicado en Nueva York. Esa fue la primera edición pues de Se Nueva publicó York. en Nueva York, en el año 47, en Nueva York, pero más corta, pero los textos eran menores, era únicamente El Videncia y el Guernica y lo de Paul Vamos a recordarles que don Juan Larrea nace en Bilbao el 13 de marzo de 1895, que vive sus primeros años en un clima de enorme religiosidad, con dos hermanas monjas y un hermano jesuita que llega a ser conocido teólogo de la compañía. Estudia el bachillerato y se familiariza en él con la lengua francesa. Ya entonces empiezan a nacer sus primeras aficiones a la literatura. En el año 31, cursa Filosofía y Letras en las ya universidades... Escribo, ya escribo, ya escribo. Hay poemas. Ya está escribiendo poemas entonces. A los 12 años. Bueno, hay un primer libro, publicado en México, que tenemos aquí... Bueno, pero ese posterior... <coughs> a los 12 años escribe poemas. Son poemas de los años 26 y 27. Este primer libro está publicado en México por Alcancía. En 1934. Se llama Oscuro Dominio y es un libro de poemas. Está escribiendo versos ya desde niño. Escri eh, cursa filosofía y letras en Salamanca y Deusto. En Deusto conoce a Gerardo Diego. Amistad que había de durar toda ¿Sí? la vida. Hasta ahora, sí. Hasta sí. hoy. Por cierto, que Diego ha sido muy importante también porque ha puesto en el, en el camino de, de la Rea primero a, a Vicente Huidobro y más tarde a César Vallejo, ¿no? No, él o, no puede ser. O el segundo vez. como consecuencia del primero. Claro, consecuencia del primero. Como consecuencia del primero. Eh, no quería publicar la rea sus primeros poemas y Gerardo Diego fue el que le determinó después de largas insistencias. Aparecieron en las revistas Cervantes de Madrid y Grecia de Sevilla. Eran los tiempos del ultraísmo. En 1921 gana la oposición al cuerpo de archiveros y bibliotecarios y trabaja como jefe de la sección de órdenes militares del Archivo Histórico Nacional. Y al propio tiempo ejerce la Secretaría General del Archivo. Marcha a París, invitado por Huidobro, a la capital francesa, donde conoce a Tristán Sara, a Juan Gris, a Lipschitz y a otra serie de famosos ases y vedettes en aquel momento del París del surrealismo. En 1924 va a París de nuevo con Gerardo Diego en este viaje y conoce a Vallejo en casa de Huidobro. Entraba una amistad íntima con él. Parece que lo de, Uido, lo, de, lo de Vallejo y Larrea fue como un chispazo repentino, ¿no? Efectivamente. Fue sí. como un flechazo, pues. Sí, fue como un flechazo, según sí, una simpatía natural, ¿verdad? Sin más. ¿verdad? Me dijo al terminar nuestra entrevista, porque yo entraba aquel día a casa de Huidobro y vi que estaba Huidobro sentado con, con uno, una persona o dos, dos personas allí. Estaban sentados recalentamente y que estaban hablando diferentes cosas. Y uno de ellos resultó ser eh, César Vallejo, que me dedicó un libro. Otro libro se lo había dedicado a Ovidobro. Y me dijo: Los otros ahora, latinoamericanos, un grupo latinoamericano, nos a reunir en Montparnasse, ahí, antes, antes de cenar, ¿por qué no vino a vernos? Y fui, leí el librito aquel, y fui, y desde entonces ya fuimos amigos. Desde entonces. Ya nos inscribimos desde entonces, ya. vivimos juntos, tuve la fortuna de poder ayudarle en muchas cosas, ¿verdad? Hasta la situación habitual, en que soy blanco de todas las iras, ¿verdad? <laughs> bueno, ustedes saben que en los años argentinos de, de la REA, esa fue, otra de las, esa fue otra de las obsesiones y de los cultos y de los mitos, se dedicó enteramente... Se consagró usted a Vallejo por completo. No tuve más remedio. Incluso no con mangas. la animosidad de su viuda. Sí. Que parece que no estaba nada de acuerdo. No, no estaba. <laughs> usted ha dicho de la viuda algo muy poco piadoso, que está loca de arriba abajo, ¿no? Pero es que lo he demostrado. Lo he demostrado más que diciendo las cosas, las cosas que ella dice, demostrando las cosas que dice. Esta verdad verdaderamente está, está fuera de razón. Está fuera de razón. ¿Qué le vamos a hacer? Es la, muy lamentable, por cierto. El último número de habla Vallejo, que he publicado, el último volumen, pues hay 300 o, o, o más páginas dedicadas a analizar frase por frase las cosas que ha dicho contra mí, o fuera de razón en lo que se refiere a la vida de Vallejo, y demostrando documentalmente que son mentiras, que son falsedades, que son calumnias. Por eso digo que está loca, porque si no, una persona normal no puede hacer cosas de esa naturaleza. ¿Cuánto habrá escrito usted sobre Vallejo? Bastante, treinta y tantos títulos. Tremendo, ¿eh? Ah. Usted ha estudiado casi verso a verso. Sí, pero es que me han obligado a las circunstancias. Casi verso a verso, mire usted. Ahora va a salir en Barral en la edición crítica, el primer volumen de la edición crítica de César Vallejo, que lo he hecho yo, con muchos textos, verdad. El primer volumen sale ahora, pero en el segundo volumen, que saldrá después, se estudia poema a poema todos los poemas de Vallejo. ¿Mm? Este saldrá, no sé, ya tengo, en borrador está ya hecho. Saldrá aquí después. hay algunos de los treinta y tantos, este es uno de ellos, César Vallejo y el surrealismo. Naturalmente no tenemos aquí más que una parte de la copiosa obra bibliográfica. No, porque son al mismo tiempo artículos publicados en revistas. Este es otro, Vallejo, héroe y mártir indohispano. Aquí hay uno más, César Vallejo frente a André Bretón. Sí. Y no tenemos ningún otro que yo vea. No, ayer, ayer yo tenía otro, pero se lo, se lo regalé, lo regalé ayer, que se César Vallejo. O Hispanoamérica en la cruz de su razón. Usted ha dicho de Vallejo que es el poeta absoluto. Eso es el título, precisamente, de este estudio que hago al frente de la edición crítica. Poeta absoluto. Efectivamente, porque también es una persona que no se ha dominado él, sino que ha sido dominada por sí mismo, por dentro y por fuera. Por dentro, porque ha pensado muchas cosas, se ha reaccionado um, de diversos modos a muchas cosas, pero después de haberla recibido en su niñez, porque el hecho que es un, es, es un caso muy particular, ¿verdad? Que es, es nieto de dos sacerdotes españoles, una cosa notable, por cierto, y de dos indígenas. Y eso, con su tendencia poética, creó en él una sensibilidad muy especial que le ha durado toda la vida y que le ha ido a, a haciendo dando tumbos un sitio y por un otro, ¿verdad? Y, y pasando una vida muy difícil y sobre todo con una sensibilidad en la que cualquier contrariedad el dolor produce unos sentimientos inauditos ¿verdad? y luego al final cabo para identificarse con España totalmente con España ¿verdad? que es otro de los elementos que ahora vienen aquí a reunirse es una cosa verdaderamente que no está dentro de lo, no de lo normal es otro tipo de cosas no es anormal en el sentido que solemos decir anormal es sobrenormal, supernormal. ¿Verdad? por eso se le puede tratar como un poeta distinto a los otros poetas, que yo sepa, no se parece en eso a ninguno de los otros poetas. en ese sentido, como yo puedo decir también que mi vida no se parece a ninguna de las que conozco, mi experiencia no se parece a ninguna de las que conozco. lo mismo puedo decir de la de vallejo, ¿verdad? que no conozco ningún poeta semejante a vallejo es distinto. Tiene cualidades que a veces pues, están al mismo nivel que otros poetas, pero el conjunto de su personalidad y de su obra es diferente y con una significación trascendental. En esas eh, múltiples vidas entrelazadas de Juan Larrea, hay en el año 26 un momento en que se va de España, pide la excedencia, se instala definitivamente en París, rompe prácticamente con la patria y con la lengua, empieza a escribir en francés y... Prácticamente podríamos decir que, que casi no vuelve a tomar contacto con la cultura española hasta 1970. En cierta hubo, manera, sí, sí. Hubo, en cierta manera, naturalmente uh -huh. sin romper nunca las ¿Ah? amarras, porque aquí está todo esto que demuestra lo contrario. Pero ¿por qué ese desprendimiento? ¿Por qué esa fuga? Por no sen sentirme bien en España. Probablemente ninguna sociedad me hubiera sentido bien. Por mi educación o por lo que fuere, pues me faltaba atmósfera, una justificación de la vida. No se podía vivir en esas condiciones. Quizá porque desde pequeño me había inoculado todas las esperanzas superiores en otro mundo, en el paraíso, en el cielo, lo que usted quiera. Y entonces eso que a tantos poetas, por cierto, han pensado siempre en el paraíso que se identifica con su niñez, ¿verdad? porque es el sentimiento allí puro y de perfección. Pues en mí yo creo que eso hizo que, que no pudiera yo realmente adaptarme en España, a diferencia de todos mis hermanos. ¿verdad? Y poquito a poco, pues fui orillándome, 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 hasta que ya no me quedó más remedio. Y como se me dio la oportunidad de poder hacerlo, porque muerto mi padre, pues siempre es por, por oportunidades, muerto mi padre, pues tuve algunos dineros que me permitieron hacer entonces la escapada de irme a París. ¿verdad? Pero entonces sí, lo dejé todo. Dejé absolutamente todo, yéndome al más allá. Yo era un ultraísta nato, ¿verdad? Yo estuve prácticamente en el ultra, pero no en ultra literario, luego ultra literario me sentí total, en total disentimiento, porque lo que hacíamos ultraístas, como literatura, me parecía muy vulgar, muy superficial y que no iba a ninguna parte, ya no tenía sentido. Pero el espíritu de más allá, ese desde el primer día se instaló en mí, y hasta ahora. Pero además, ese espíritu de más allá del ultra... No es de una escuela literaria, es el del escudo español, ¿eh? el, del escudo... el de las columnas de Hércules. Claro, el ultra, ¿verdad? El más allá, ¿verdad? Y que es de nuestra... Por eso es que ahora puede decirse que España llega a su más allá. ¿verdad? ¿verdad? Al otro lado. Sin embargo, en París es donde cayó usted en esa postración, en esa crisis tan grave, ¿no? Claro, ¿no? Pues son las crisis que uno tiene a transformarse. Al dejar una cosa y otra me encontré ya desprendido de todo, pero sin tener punto serio de dónde... No había dónde apoyarse. ...dónde sentarme. O sea, tenía amistades, algunas muy pocas, pero tenía amistades con quien conversar. Pero por dentro de uno mismo, en ese mundo de la conciencia íntima, pues estaba desprendido de todo. Por eso es que ahí ya concebí, al poco, la idea de marcharme al otro mundo, de ir todavía más allá. Y por eso me fui al más allá, que era... Perú. Pero no la ciudad del Perú, sino lo, los picos de los Andes del Perú. Pero eso influyó algo en ese viaje, de, fue determinante el hecho de conocer usted a la que sería su esposa. Sí. En efecto, porque me acompañó. Ahí conoció usted en París, en ese momento, París, en esa crisis a sí, Margarita sí, 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 aubry sí. Cierto, cierto, así fue. Como consecuencia concebí la posibilidad primero una esperanza, porque la aparición de ella fue como una esperanza que me daba la vida de que efectivamente podía las cosas ir a la mejor ¿verdad? y por otra parte porque ella estaba dispuesta se manifestó dispuesta a acompañarme en esas situaciones difíciles de dejar Europa ¿verdad? porque dejamos Europa y no sabíamos si íbamos a volver <laughs> y ahí se encontró usted con las cosas que le hicieron escribir este libro ¿Ah? Estos son diferentes estudios que he escrito sobre objetos de la colección mía en general y alguna otra cosa, porque hay también un estudio sobre Machu Picchu, ¿verdad?, que, me, ¿verdad? Eh, que, que he escrito en diferentes oportunidades y que se recogieron en este libro con una dedicatoria al Perú, ¿verdad? que se llama Reconocimiento al Perú, ¿verdad? lo cual no ha servido para gran cosa porque si yo he tenido reconocimiento al Perú, se llama entre dedicatoria y preámbulo, el Perú no le ha da dado ninguna importancia. No nos hemos entendido. ¿Cuántos años pasó usted en el Perú? <coughs> entonces, dos años. Regresó del Perú a Francia con su mujer y ya tenía usted una hija entonces, sí, en el sí. año 31, y, y dejó de escribir versos. Dicen que para siempre, ¿es verdad? Cierto. ¿Por qué rompió con la poesía? Porque ya nadie había pasado al otro lado. Ya estaba más allá. Claro, y estaba la poesía en acción. Y sin embargo, en ese momento, cuando él está ya fuera de la poesía que se escribe y, y dentro de la poesía que se vive, es cuando se le está dando a conocer a España en la antología famosa de Gerardo Diego, aparecida entre los años 32 y luego 34. En el 35, sin embargo, hay una aparición, <coughs> una aparición de la REA en Madrid que renueva el contacto con todos los intelectuales de su generación. Era la época de Cruz y Raya, Cierto. y Bergamín publicó algunos de esos poemas. Hubo una gran amistad con Bergamín, que más tarde terminó también por esos azares del exilio, probablemente. Sí. Fue la Rea uno de los intelectuales más activamente comprometidos con la causa de la República cuando llega la hora de la contienda civil. Y ahí está la historia que ya hemos relatado anteriormente de lo de Picasso, de París, etcétera. Vamos a irnos entonces al momento que yo creo que es importante en la, de la muerte de César Vallejo. ¿La muerte de César Vallejo qué significó para, para un hombre que estaba tan entrañablemente unido a él como era usted? Yo tenía la impresión de que la vida de Vallejo de los últimos años estaba muy, muy estrechamente unida al sentido de, la, de, la, de España. Sobre todo a partir del año 36 creí que estaban como, como unidos, como entrelazados. Y en el 37, con más motivo, cuando ya se pone enfermo, cuando cae enfermo, a mí me entra una angustia terrible, porque si va a morirse, me hace la impresión de que España se muere, que se va a morir, que el destino español es morir, lo cual resultó que era cierto, ¿verdad? Que aquella España, la España de la República, ahí desapareció uh -huh. poco después. Claro, Vallejo no desapareció con la República porque llevaba, posiblemente, es una, es una hipótesis naturalmente muy aventurada. ¿verdad? porque llevaba con sí los otros valores trascendentales. Él había escrito España aparte de mi este Es decir, entonces estaba... Yo no lo sabía, ¿eh? Porque nadie lo sabía que había escrito entonces. Eso se subió después. ¿no? Entonces estaba asociado con el Getsemaní. Es decir, con la figura de Jesús. Se dice no madre, Padre aparte de mi sino España. Madre aparte de mi este Es la madre España. ¿verdad? Y en sus mismos eh, poemas ya se manifiesta perfectamente en unif unido, unificado a los problemas, algunos problemas españoles, íntimamente vinculados a los problemas españoles. Pero por eso le digo a usted, que con ese sentido cristiano renovado, hay poemas que dice acaba de pasar el que vendrá a sentarse mi triple desarrollo, acaba de pasar sin haber venido, y otras cosas semejantes, entonces dice, ah, me ha puesto el dolor en pleno lomo y... Están en José Maní, están sufriendo José Maní, pero sufriendo como, como Jesús, como la figura de Jesús, de la cual estaba identificado y con el corazón de Jesús desde chico, ¿verdad? por detrás. Estaba identificado. Pero entonces resulta que llega la hora de la muerte, se cae de cama, nadie sabe por qué, se le examina por todas partes, está en una clínica muy buena, que, le, que le, ¿verdad? allí lo, lo sitúa la legación peruana atendido por varios doctores, con toda clase de exámenes, y no se sabe de qué, de qué tiene esa fiebre, y la fiebre sufre, y la fiebre sufre, y que no hay manera de pararla, le dan todas las cosas de ahí, y que no hay manera de pararla, y que no, y que se va a morir, y que ya está en la agonía, sin embargo que no, que resiste, y todavía otro día, pero se va a morir, pero no, todavía otro día, y así llega hasta el día de Viernes Santo. Y en ese día se muere, ¿verdad? Y estaba yo allí, por cierto. Entonces, eso, todo su to conjunto de, de, de hechos que son casuales, son productos del azar, pero también a una <coughs> imaginación un poco eh, así eh, percipiente y puede hacerle pensar que allí hay una significación que está de acuerdo con todas las otras cosas y que efectivamente lo que se trata es de un fenómeno de otra naturaleza y que está siendo un signo de otras cosas, como digo yo en este... En el, en el último, las últimas palabras de esta entrada, a este libro, que dice lo siguiente. El quien lea esto, y que lea el himno a los voluntarios, etcétera, aquí se habla de todo esto, Cristo, hombre, etc., comprenderá que el pobre y azaroso paso por el mundo del poeta para morir, clamando un día de Viernes Santo, España parte de mi este cáliz, y otros propósitos extraordinarios, es un signo. Es un signo como el aparecido en el cielo del sueño de Felipe II. Es un signo del advenimiento del ser con el que terminan las escrituras cristianas del Nuevo Testamento. Y sabrá el lector que él mismo, en cuanto a conciencia específica, empieza a pertenecer al más allá de su autoconciencia personal estrictísima y fugacísima. No hay tiempo para más y es una lástima. Aquí hay algunos de los innumerables libros de la Rea. Esta es la recopilación facsimilar de su revista España Peregrina, que es, una, es un volumen verdaderamente histórico, es una maravilla. Después de España Peregrina estuvo dirigiendo otra revista llamada Cuadernos Americanos, de la que hay también aquí las primeras páginas del primer número en esta parte final aparecidos en México. Todavía sigue apareciendo, y sigue apareciendo. El surrealismo entre viejo y nuevo mundo, teleología de la cultura, visión de paz, versión celeste que fue uno de los primeros libros de poemas aparecidos antes en Italia y en Francia que en España del surrealismo a Machu Picchu, este es otro libro importante, razón de ser, pintura actual de este la espada de la paloma nos hubiera gustado hablar mucho y no nos ha dado tiempo, también hay una cosa azarosa, cuando se está escribiendo o se está pensando en ese libro, hay unas apariciones, según creo, mmm, absolutamente inesperadas de, de, de palomas. ¿Antes? Una paloma antes, antes sí. creo que cerca de la catedral de Chartres. Bueno, primero sí, eso fue, eso fue en Francia. En Francia y no, más pero, tarde. No, no, pero después fue en México. Y luego en México otra. En ¿no? México, una cosa sumamente notable, sí. En fin, y hay muchísimas cosas más que nos faltan y que habrá que dejar para otro día. Pero yo creo que de cualquier manera, y dentro de todas las limitaciones que tiene en el tiempo y en el espacio una conversación de esta naturaleza, hemos estado en sintonía con uno de los espíritus más importantes, yo creo que inclasificables, del mundo de la cultura de este siglo. Aunque últimamente y en este país lo han etiquetado como un hombre de la generación del 27, yo entiendo, no sé si estoy en lo cierto ni qué piensa el propio interesado, que no está exactamente adscrito a esa generación. ¿Cuál es su idea? Que tiene usted razón. Creo que tienes razón. La rea no está en el 27, <laughs> la rea está un poco, como ven ustedes, a caballo de esa, de las anteriores, de las posteriores generaciones, y en cierto modo es un poco como un profeta de, de algo nuevo que temblorosamente parece que presentimos y que está a punto de llegar. Muchas gracias, querido Juan Larrea. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido por sus palabras.